Historia de mis tijeras por Eugenia Gallardo, parte 1. Esta las voy enseñando conforme las voy encontrando en mi camino. Esta tiene una seña de que es para papel. Dicen que esto de no usar las tijeras de papel en tela y viceversa, no, viceversa no. De no usar las tijeras de papel para tela, porque después ya no cortan las telas. Dicen algunos que es un mito. Mito. Vamos a ver. Esta la usaba para tela. Tela. Corta con mucha dificultad. Para poder cortarla tengo que abrir mucho mis pobres dedos. No solo está gastada del filo, sino que está torcida porque la usaron para cortar cartón. Incluso dicen que las tijeras no solo no se cambian de tela a papel, sino que no se prestan, porque cada mano tiene una manera de usarlas. Las modistas de antes dicen que en los talleres de confección fina, cada una tenía sus tijeras y no las prestaba, porque después ya no les funcionaba igual. Ahora, para papel, divinamente, porque son muy buenas. Son esas que venden en los supermercados o en Costco o en esos. Son muy baratas y duran un montón. O sea que estas las tengo para papel. Lo pongo aquí para calcular más o menos el tamaño. Bueno, voy según lo que va encontrando. Encontré ese tarro que tiene este martillo, que hoy no vamos a hablar de martillo. Un pincel, for some reason, y estas divinas antiguas. Estas, vean qué belleza. Son de metal, pero no pesan. Si uno trabaja mucho, voy a quitar esta sombra. Si uno trabaja mucho, empieza a doler esta parte de aquí. Pero, y así, afilarlas es un dolor. Y esta ya no corta. Además, aquí tiene como pintura. O sea que la han usado para cosas de ferretería. Vamos a ver con papel. Papel es un encanto. Bueno, estas, quitamos esta que ya pasó. Adiós. Si vosotros supierais lo que me ha costado poner este trípode, con todo mi sistema direccional cerebral, que no mucho funciona, por eso no manejo. No manejo carros. Bueno, esta y esta, creo, si no estoy mal, que las conseguí todas en el mismo lugar. Eran de la misma persona, esa sombra. Bueno, eran de la misma persona. En Atlanta viví un tiempo en un lugar que la llamaríamos simplemente de viejitos, donde se tiene la idea que cuando se van a retiro y se van a vivir aparte, viven malísimo, como que estuvieran en un internado, en un manicomio. Doy fe que eso es absolutamente falso, por lo menos en donde yo viví. Era como vivir en un hotel divino, aunque
era totalmente pagable porque tienen, me imagino que apoyo del Estado o del gobierno federal. Entonces había muchos apartamentos y muchos pisos. Y en cada apartamento había generalmente una persona o una pareja lo más. Y como ya estaba en el fin de sus días, era normal que en algún momento de la vida se les acababa la vida. Entonces hacían una venta de apartamento, no era de garage, ni yard sale, ni eso, era venta de apartamento. Entonces los buenos vecinos, amigos, ordenaban todo para que uno entrara a comprar las cosas que habían dejado y a lo demás lo desechaban, o, bueno, siempre con autorización de los parientes. Cosas que a nadie ya le pueden interesar. Entonces ahí compré estas, era casi regalado, era como, por favor, desocupen aquí. Entonces por eso les tengo tanto afecto. Esta es un encanto. Realmente ni siquiera las he probado porque no las voy a usar porque me pesan en la mano. Sí es buena tijera, como desastre. Si uno la usa bien, apoyado. Esta está muy buena. Esta fue la que dije que no. Vamos a ver. Corta lindo. Y no pesa tanto. Lo voy a empezar a usar. Y esta fue la que dijimos que. ¿Cuál era la que tenía pintura? Esta. Como para un proyecto de escultura o de algo, pero las voy a tener como recuerdo. Y venía esta maravilla. Esto no cualquiera. Las que llaman tijeras de picos, que se usan para que la tela no se deshilache. Pero no funcionan ni por un lado ni por el otro. Bueno, para quien no sabe de tijeras, se supone que aquí se mete el dedo pequeño y aquí el grande. Los niños acostumbran a meter todos sus deditos. Yo solo meto uno. Y esta no corta ni para un lado ni para el otro. O sea que también recuerdo. La probamos en papel. Pues si de todos modos ya no sirve. ¡Oh! En papel es beautiful. ¡Wow! Porque las tijeras de picos tienen un grave problema, que se pegan. Esta, por ejemplo, que es de buena marca y todo lo que quiera, la compré en Costa Rica. En una ferretería que era mi único consuelo donde conseguir cosas bonitas. Cuando yo vivía en San Rafael de Heredia, el último lugar donde viví. Pero ¿qué pasa? Volverlas a abrir es un dolor. Hay que hacer fuerza en los dos. Y si cortan, no digo que no corten. Para algo excepcionalmente, pero con facilidad, ese palito que tiene ahí se traba. Pero si corta, no lo estoy diciendo, es esa mundial, que yo me acuerdo que mi tía Chita, que era modista. Si saben la diferencia entre modista y costurera, era modista, o sea, más experta que costurera. Corta lindo, pero tiene esto que se traba. O sea que esto para tela está bien y dejamos esto para papel. La próxima vez lo voy a probar todo porque estas son de IKEA. IKEA, que le dicen en España, que estas las he conseguido en IKEA y que son muy buenas. Yo pienso que son para cocina. Cada una tiene su función. ¿Se dan cuenta? Lo largo que tiene el pico. Lo largo que tiene el pico
Y esto pesa, esto no pesa porque es plástico. Vamos a ver qué tal con la tela. Ya para el próximo video. Es magnífica. Magnífica, magnífica. Maravillosa. Suave. Come bastante, digamos, cuando uno va a cortar algo grande. La otra mito, o no sé si era que invento, era que uno no debía de cortar el aire, decía mi tía. No cortes el aire porque se desafilan las tijeras. Pero bueno, pasaba uno con un zupito y las alfilaba. Afilaba, alfilaba, afilaba. No es de alfiler, es de afilar. Las afilaba. Tenía un zupitito en bicicleta. Y entonces llamaban al señor y le sacaban las tijeras para afilar. Hay afiladores, pero es todo un dolor. Además, me explicaban que no tiene la misma lógica de un cuchillo. Porque el filo de aquí no sé qué, el filo de aquí no sé qué. Entonces estas estábamos comparando, ¿verdad? Esta está muy buena. Ahora, que el dedo este va aquí y el otro aquí. Pero también, si uno lo usa al revés, pone el dedo pequeño en el hoyo grande, hoyo u agujero, el corte tiene más precisión. Cuando yo necesito cortar algo que voy a aplicar o apliqué, que le llame, las uso así porque se pueden manejar mejor. Con esta belleza termino mi primer video, que hace tiempo que tenía de hacer, de contar la historia de mis tijeras, que las amo, así como amo la máquina de coser, amo las tijeras. Y este tarrito donde las tengo, les tengo mucho aprecio, porque cuando estábamos en Atlanta, mi hija Cristina me regaló aquí una orquídea. Pesa. Y está nítida. Dice, Cut it in Germany. Oh my goodness gracious. Imaginaos. Termina así. Ah, bueno. Esto no es del mismo manjar, como se dice. Esta sombra. Es que hasta puse luces aparte y ya me está jodiendo los ojos. Dije jodiendo. Palabra. Me está lastimando levemente los ojos. Este, ya que está aquí metido, voy a contar de una vez. Este me lo regaló mi yerno Nata cuando nos pasamos de Atlanta para acá, para Raleigh, Carolina del Norte. Atlanta, Georgia. Atlanta es la capital. Y Raleigh es la capital de Carolina del Norte. Entonces nos pasamos y había que desempacar y la cosa. Y entonces, cuando él fue a la ferretería, le pareció que esto era muy bonito para mí. Y tiene aquí en el trasero, por no decir culillo, tiene un desarmador. Y en el traserillo del desarmador tiene otro más chiquito. Y aquí tiene otro tu bebé. A tu bebé, a la bebé. Entonces, así de usar desarmadores, no soy muy hábil, pero si tengo ilusión de algo, le encuentro el modo y lo hago. Se mete aquí. Y adorna perfectamente. Y le va a este color, ¿verdad? Salud. Mucha ayuda. Bueno, 14 con 19 segundos. Damos por finalizado el video 1 de la historia de mis tijeras. See you soon. Bye bye.